Bueno, hola, buen día. Quinta clase del Club de Cine en modalidad virtual, en modalidad cuarentena. Espero que anden todos bien, que estén de la mejor manera posible, rodeados de, si no puede ser de los afectos directos, por lo menos de los que nos brindan las redes y las comunicaciones modernas que se han desarrollado y han adquirido un valor tan particular, tan especial en estos días. Así como también todo lo que puedan ser actividades que nos conecten con, bueno, con el placer, con las emociones, con el pensamiento de una manera productiva, positiva, ¿no? Y el cine como vía de comunicación, como medio de comunicación, muchas veces cumple ese rol, ¿no? Bien, vamos a hablar hoy de dos películas, una novedad con respecto a lo que venimos haciendo, pero surge un poco por la interacción que está habiendo con mi grupo de alumnos, en el WhatsApp, en la red donde estamos comunicados. Yo, además de las clases y las películas que les sugiero ver para luego tener estas conversaciones complementarias, les estoy mandando material extra para que, nada, para que vayan viendo, para que se vayan entreteniendo y para que tengan oportunidad de, por ahí, de tener otro ritmo diferente al que tenemos con las clases tradicionales y presenciales. Y bueno, en ese ida y vuelta me voy encontrando con que por ahí me hablan muy bien de algunas películas, me cuentan que les van gustando y en base a eso por ahí voy modificando los planes de qué películas comentar en estas clases, ¿no? Es lo que ha pasado con estas dos que les digo ahora, que son dos películas de un director argentino. Que se llama Damián Cifrón, que probablemente lo conozcan porque se ha popularizado mucho su trabajo a partir de la televisión. Él es el director de Los Simuladores. Bueno, una miniserie que reconozco que no la vi, pero sé que tuvo muchísima repercusión, muchísimos elogios. Inclusive le valió a él ser distinguido con un premio Konex al mejor director de televisión del decenio 2001-2010 y lo puso, bueno, en el mapa de un público que ya lo conocía a partir de una primera película que es una de las que te estamos teniendo en cuenta en esta reunión, que es su ópera prima, que se llama El fondo del mar, y que ya van a ver que se puede ver en YouTube a través del link que vamos a colgar en la página, en nuestro canal. Y que bueno, que es una película que se hizo en el año, que él hizo en el año 2003, previo al éxito de Los Simuladores. Y que se puede complementar con esta otra que viene después de ese periodo, que es Tiempo de Valientes, que es la otra película sobre la que vamos a hablar hoy acá, ¿no? Bueno, dos películas, al igual que la serie, que las podríamos de alguna manera enmarcar, pero un poco difusamente para que ese marco no se convierta en un encasillamiento, ¿no? Pero que sí nos hablan de cierta comodidad de este director para manejar un registro que bueno, que tiene algunos elementos comunes en estas tres producciones de las que estamos hablando en este momento, ¿no? Que son el policial, la comedia, la acción, el misterio.
el suspenso, ¿no? Géneros que bueno, que son como clásicos dentro de lo que se denomina el cine de grandes producciones o de grandes estudios, que por ahí están un poco hegemonizados por el cine norteamericano, al que seguramente Cifrón le ha puesto los ojos desde hace mucho tiempo, como él mismo lo dice. Él se crió en un ambiente donde tenía un padre que le mostraba mucho cine, y él se hizo desde chico seguidor entre otros clásicos géneros norteamericanos, del cine de cowboys, del western, algo que sale a relucir muchas veces en sus películas, en la relación por ahí que tienen en sus personajes, sobre todo los personajes masculinos, ¿no? Ese tipo de amistad que entablan, de amistad, complicidad, muchas veces subrayada por esos sonidos típicos del western spaghetti, de compañeros de aventuras muchas veces, ¿no? Con esa complicidad única que se establece entre los que comparten el peligro, y llegan a través ese tipo de emociones a una forma de relación muy próxima de supervivencia mutua, ¿no es cierto? Bueno, les digo, entonces les decía, él maneja estos registros y bueno, en particular tiene la, entre tantísimas virtudes que tiene en sus películas, tiene la capacidad de bajar esos géneros a tierra, digamos. Y cuando digo a tierra me refiero en este caso a la geografía, al mapa de Argentina, porque son películas, como les digo, insisto, de género, pero que tienen una argentinidad muy fuerte. Tienen unos rasgos de idiosincrasia realmente muy sintéticos, que con pocas cosas, pinceladas justas, retratan al argentino, básicamente, por lo menos en principio, a lo mejor al urbano, al porteño urbano. Pero bueno, es un rasgo muy importante de argentinidad esa parte, el de estos habitantes de las grandes metrópolis, de la gran metrópoli de Buenos Aires. Pero bueno, también están representadas cuestiones un poco más amplias, digamos, ¿no? Que tienen que ver con el argentino, de una idiosincrasia nacional, ¿no? Y bueno, realmente él es un especialista, y con una gran naturalidad se logra llegar a esas pinturas y convertir la historia que nos está contando en algo cotidiano, prácticamente, ¿no? Algo que podemos encontrar en un relato de una reunión de un amigo que nos cuenta una anécdota, o leyendo un artículo de un diario que profundice un poco sobre el accionar de un grupo de delincuentes en Argentina, o mirando un programa de TN, el de este hombre que se ha hecho tan famoso ahora contando casos policiales, Roberto Canaletti. Bien, y Cifrón reproduce todo ese ambiente y le agrega esto otro que les decía más hace un ratito, más temprano en este mismo video, que es el toque humorístico, ¿no? Muy fuerte y muy efectivo también, ¿no? Bueno, parte 2 de la clase. Estaba describiendo un poco el modo que tiene de contar Cifrón, cuáles son las características más rápidamente identificables de su estilo, los géneros que maneja. Me parece importante agregar también el drama, porque he hablado de comedia, de acción, de suspenso, pero drama también algo hay. Lo que pasa es que está dosificado, como todo lo otro, en partes más o menos equilibradas, ¿no? Y no prevalece sobre el resto. Sin embargo,
El elemento está y está muy presente también el tema de la pareja, de la relación entre hombres y mujeres, básicamente. Es lo que él, por lo menos lo que él preponderantemente trata. En las dos películas de las que estamos hablando, tanto en El fondo del mar como en Tiempo de Valientes, hay historias de amor, de desencuentros que atraviesan todo lo que está sucediendo, ¿no? En El fondo del mar es el personaje o uno de los protagonistas descubre que su novia, son Daniel Hendler y Dolores Fonzi, descubre que su novia los está engañando y empieza a investigar a este hombre que es un hombre. Ellos son jóvenes en edades universitarias y el hombre con el que la novia lo engaña es un hombre más grande, interpretado por Gustavo Garzón, y resulta ser un tipo un poco peligroso. Y cuando Hendler se inmiscuye demasiado en la investigación, se va encontrando con una serie de inconvenientes impensados. Mientras que en la otra, en Tiempo de Valientes, los tenemos a Luis Luque y Diego Peretti como protagonistas principales, que son Luque, un policía, y Peretti, un psicólogo. Luque viene de una crisis emocional, se ha separado de su mujer y a Peretti que está debiendo una probation por un incidente callejero que tuvo y que práctica casi termina con él en la cárcel, es obligado en principio a hacer una probation, que es la de hacer un acompañamiento terapéutico a este policía hasta que se recupere. Y ya rápidamente vemos un giro argumental porque los roles empiezan a invertirse casi que desde el principio. Quiero decir que el policía se convierte, se empieza a convertir en psicólogo y el psicólogo en policía. Mientras se van ellos enredando, embarullando con una investigación que involucra al departamento de la CIDE, al departamento de inteligencia del gobierno argentino. Bueno, una vez más, como en casi todo lo que hace, se lo ve a Cifrón manejar con una soltura impresionante lo que hace, lo que cuenta. Se nota rápidamente que es un narrador nato. Lo hace todo con una naturalidad y una espontaneidad admirables. En términos futbolísticos, los argentinos tendemos mucho, me parece, a comparar, a usar metáforas futbolísticas. Pero bueno, ya creo que no quedan, no son una simplificación siempre, y aparte no dejan afuera a las mujeres, porque las mujeres cada vez más ocupan lugares de fútbol, y bienvenido sea, lugares en el fútbol. Hablando en esos términos, se diría que hace lo que quiere con el útil, Cifrón. Si tiene que ser preciosista, si tiene que ser estético, lo es. Puede encadenar imágenes de mucha estética, de mucha belleza. Y si tiene que avanzar, avanza. Si tiene que resumir situaciones, las resume muy bien. Si tiene que intercalar la acción con la descripción psicológica, lo hace. Tiene una mirada generalista muy buena y particular también. Él puede, como les digo, moverse de un lugar a otro con una naturalidad admirable. Y realmente se puede ver ya desde ahí que pronto el cine argentino
O no me refiero al cine argentino como producto cultural que tiene una potencialidad probablemente infinita, sino al andamiaje que rodea el cine argentino, la estructura de producción a la industria argentina, se nota que le va a quedar chica ya desde el principio, se nota que está para más, digamos, ¿no? Y de hecho ha sido así, después de filmar Los Simuladores, ya empezó a hablar, se empezó a hablar de que estaba para el cine norteamericano y ya empezó a trabajar ahí al poco tiempo. De hecho está en un momento de silencio, pero de silencio artístico, pero se sabe que está produciendo películas y series en Estados Unidos. Y de hecho él ha contado que tenía interés en hacer una trilogía de ciencia ficción que creo que se va a convertir en una serie, pero que necesitaba capacidad de producción que en Argentina no existe, porque necesitaba, bueno, hacer algo de una envergadura que bueno, que en nuestro medio no están las posibilidades para hacerlo. Así que, bueno, es un placer y es una clase abierta realmente ver una película de él, con esto que les digo, ¿no? De la posibilidad de contar, de utilizar una gran cantidad de herramientas, de echar mano a una y a otra y combinarlas a varias en una misma película y poder pasar de un registro a otro, ¿no? De un momento de suspenso, de un momento de acción a uno gracioso y de uno gracioso a uno dramático, ir y venir como si no hubiera justamente las paredes que la palabra género pone entre medio. El hablar de género muchas veces hay que hacerlo con mucho cuidado, a veces para comunicar, por sobre todo en este tipo de clases o cuando se comercializa una película o cuando se la difunde, es inevitable hablar de género y es un lugar común en el que es fácil caer, pero inclusive cuando uno habla de género o cuando uno define una película de antemano por su género, hasta de alguna manera está haciendo una revelación acerca de su contenido que puede ser contraproducente para el suspenso o el misterio que toda película tiene que tener en su camino, ¿no es cierto? Hoy se le llama spoiler a eso, ya lo he dicho en otra clase reciente de estas. Pero ya decir el género es revelar de qué se trata. Así que muchas veces yo recomiendo, y por eso por ahí no cuento tanto de qué se tratan las películas, yo recomiendo muchas veces. Si uno más o menos tiene alguna referencia de una película o no, si no tiene ninguna referencia pero algo le atrajo, una foto o algo, entrar a la película con la menor cantidad de información posible para que digamos, la sorpresa, lo inesperado, no se vean afectados por la información previa que uno tiene, ¿no es cierto? 3. Bueno, hay algo muy auspicioso, además de lo que ya he dicho en la aparición de este, aparición ya hace rato, ¿no? De este, ya te ha consagrado, ¿no? Pero creo que me entienden, en la figuración, en el mapa del cine argentino de un director como este, ¿no? Como Damián Cifrón, que es la juventud también, ¿no? Tiene 44 años. O 45, es clase 75, y miren ya de todo lo que estamos hablando que ha hecho. Ya tiene premios internacionales variados, y como les digo, maneja un registro que bueno, que creo que el cine argentino necesita. El cine argentino está muy acostumbrado al emprendimiento independiente. Y necesita explorar también los géneros en el sentido de las películas que pueden llegar a entrar en un canon de gusto, en un esquema que
Si bien puede parecer un poco más rígido cuando es utilizado por alguien que, como les digo, tiene esta capacidad y esta soltura y, para emplearlos, lo logran complejizar y realmente pueden convertir una película, supongamos, de suspenso policial en algo mucho más profundo y mucho más habilitado para tocar muchísimas otras cuerdas que van más allá de ese encasillamiento inicial, digamos, ¿no? Pero me refiero a que lo que quiero decir es que si bien es súper importante la existencia de un cine argentino que explora más la experimentación, el trabajo de autor en el sentido cinematográfico más histórico, este otro tipo de películas más un poco más que si bien tienen evidentemente a un autor muy importante con una solvencia muy clara por detrás, manejan los géneros de otra manera, de una forma más universal, son necesarios que convivan también, son necesarios que se retroalimenten con los otros y son los que ayudan también a que el cine argentino pueda atravesar fronteras, pueda ganar espacio en el circuito de distribución, en el circuito comercial y abrir brecha para que entre después lo otro, ¿no? Porque en ese nivel, en ese circuito que les digo, el material que funciona, el que circula más fácilmente es este tipo, ¿no? Es el que llega más fácilmente a una sala de cine, el que llega más fácilmente a la televisión. Y bueno, le van dando un nombre, le van dando una entidad a todo lo que viene detrás, al cine argentino en general. Cuando uno ya empieza a reconocer la marca cine argentino afuera, o cuando puede hacerla conocer, después ya los faros se orientan hacia esta geografía y ya pueden tener un espacio también las producciones que por ahí escarban un poco más específicamente en otros aspectos diferentes de la creatividad, ¿no es cierto? Así que bueno, es muy auspicioso que este director esté activo, que siga produciendo, que vaya a Estados Unidos, que se cuide, que aprenda lo que se puede, todo lo que se puede aprender allá, sin resignar todo lo que lleva de acá de bueno. Y bueno, también enfrente el desafío de probablemente probar con otras temáticas, de moverse en ambientes mucho más sofisticados y complejos y con otras presiones. Seguramente que eso lo va a enriquecer y ojalá que podamos ver tanto producciones extranjeras de Cifrón como producciones que marquen su retorno, así como hizo Campanella en algún momento, perdón, que hasta llegó a dirigir capítulos de La Ley y el Orden, esa serie que se exhibe, que se muestra en el canal de Universal, que es una serie récord que tiene más de 20 temporadas, 21 temporadas, vaya. Y bueno, que también es una escuela de directores. Así que, bueno, muy auspicioso y espero que cuando vean las películas encuentren todo esto que les estoy diciendo. Seguro que será así. Y bueno, puedan agregar si tienen ganas, comentarios, suscribirse a la página de CEPRAM. Ponerse en contacto conmigo, con el resto de los compañeros y nada, ir sumando voces
distintas, inclusive las de los que no les gustan, como siempre les digo. Yo valoro muchísimo a la gente que no está de acuerdo con lo que digo o con lo que dice algún otro compañero, porque es lo que nos permite enriquecernos. Pensar todos igual no nos lleva a ningún lado, más que probablemente a la locura. Así que mejor, o al fanatismo, por ahí. Así que los esperamos si quieren acercarse, y si no también los esperamos para que sigan compartiendo estas clases y estando cerca nuestro, aunque sea solo mirando las películas y si quieren las clases. Bueno, les mando un saludo grande y será hasta la próxima.